en clase o en algún lugar eh, no, no con COVID. Bueno, entonces voy a presentar, a mí me gusta um, compartir conocimientos de una manera especial, aprender haciendo, me gusta que, que el contenido no sea teórico, que no sea un PowerPoint y lo preparé de esa manera, con lo cual mi recomendación es que para los que están unidos desde una desde un teléfono, si lograran unirse desde una computadora va a ser mucho mejor. Vamos a usar una herramienta que podemos usar desde la computadora. Si están desde un celular, no pasa nada. Usaremos el chat, los que están desde el celular, y lo iremos haciendo juntos, ¿les parece? Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla. Y empezar con la primera parte de la actividad, ¿les parece? Bien. Gaby, ¿se ve bien? ¿Estamos bien? Así tengo, sí, veo tu sí, cámara primera, es, es como Mayorazos, mi copiloto. Ya, yeah, entonces estoy aquí. Bien. Gracias, Javi. Bienvenidos entonces a este workshop de eh, en vivo y, y, y participativo de enamorarse de tu cliente. Entonces déjenme presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Jonás, estoy basado en Buenos Aires, Argentina. Soy mentor y advisor de empresas, eso es lo que hace el 70% de mi vida y el 30% doy y dirijo programas de emprendedorismo de punta a punta, dentro de ese programa de emprendedorismo o de eso de enseñar a aprender a emprender, que creo que se puede, se puede hacer, eh, elegí un tema que me parece muy interesante para acompañar a la Pontificia Universidad Católica del Perú el día de hoy. Soy coach oficial de, la, de Strategizer, que está basado en Suiza, soy coach ontológico de Newfield de Chile, estudié ingeniería industrial en la Universidad de Buenos Aires y también estudié finanzas en la Universidad de San Andrés. Eso me da como una mirada muy completa en la formación respecto a cómo manejar una empresa. Y fui emprendedor durante 20 años. Algunos emprendimientos los vendí, otros los cerré, en muchos aprendí. Y eso me da también la experiencia real, vivencial, de lo que significa emprender y, y en qué nos podemos equivocar. Así que es, si me quieren seguir en redes sociales, arroba JonasMose en Instagram y JonasMose en LinkedIn. Y eso nos va a permitir seguir en contacto juntos después del taller. Entonces, quisiera conocerlos un poquito más, para eso voy a usar una encuesta online que la pu pueden acceder desde el teléfono y nos va a permitir entender a todos nosotros, los que estamos aquí hoy, quiénes somos y me va a permitir a mí adaptar el contenido a ustedes que están presentes. Entonces, en particular, los que estén siguiéndonos desde Facebook o desde YouTube, también los invito a hacerlo, los invito a entrar a esta página, www.menti.com, donde les va a pedir un código. 8731415. Y con ese código vamos a responder cuatro o cinco preguntas muy velozmente para conocernos. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es lo que está en pantalla, que es cómo llegas a este taller en una palabra. ¿Sí? Ingresan a www.menti.com y les va a pedir un código, que es el que aparece en pantalla. Sí, la, la respuesta, Alejandra, me refiero a que la den directamente en el celular, en el teléfono móvil, ingresen a esta plataforma. Y contesten cómo llegan. No me interesa cómo llegan, tanto de, de, de dónde llegan. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo llegan ustedes a este encuentro? No a través de qué plataforma o cómo se enteraron, sino cómo llegás vos a este espacio. ¿Se animan a completarlo? Los espero unos minutos a los que fueron llegando recién. Y a los que fueron llegando recién entonces, o a los que nos sigan desde otras plataformas, que estén en YouTube o estén en Facebook, los invito a entrar a www.menti.com y usar sí, el código en pantalla para poder responder las preguntas. Perfecto. Ah, te, sí. te comento igual que eh, tenemos una ligera desfase entre la transmisión y el... Lo este. sé, entonces, lo sé. Por ¿verdad? eso también eh, un poquito de paciencia. Perfecto. Entonces vemos gente con expectativas con poder, con ganas de aprender, con emprendimiento. A través de captación, con serendipia, curiosidad y esta pregunta nos permite entender un poquito qué están esas expectativas, espero espero cumplirlas. Vamos a la siguiente pregunta si entiendo quiénes están en la audiencia escuchándonos hoy. La siguiente pregunta que se les va a actualizar sola en pantalla. Es en qué fase estás respecto a emprender. ¿Tenés una idea que quieres hacer realidad? ¿Ya empezaste a emprender? ¿O tenés un emprendimiento realmente en marcha que quieres escalar? Y los globitos en pantalla nos permiten ir entendiendo el grupo. Perfecto. Entonces vamos viendo que hay una mayoría presente hoy que tienen una idea que quieren hacer realidad. Espectacular. Vamos a ir compartiendo un poquito de los que empezaron o los que tienen un emprendimiento para escalar. Eh, emprender tiene que ver mucho con generar comunidad, con lo cual esos cuatro que tienen un emprendimiento que quieren escalar también pueden ayudarnos a los 17 que están empezando y con ganas. Perfecto, una gran mayoría entonces está en fase de inicio. Gracias por votarlo y aclararlo. Vamos a una pregunta más. ¿En qué industria está tu idea? ¿En qué industria querés emprender? Me pasa a veces que en diferentes países hay diferentes ideas y también he encontrado en talleres gente que se pudo asociar, que están con una idea similar y han conocido como participantes de su misma industria. Vemos a alguien que está en la industria de los restaurantes. ¿En qué más? En la capacitación, beco de interiores. Vestimenta, qué interesante. Consultoría, decoración, comunicación, moda, turismo, repostería, ya se me hace agua la boca, estoy tomando un café, me encantaría conocer al emprendedor de repostería. Haití, economía naranja, coach de vida, me encanta, quiero conocerte, coach de vida. Seguridad del hogar, miren qué diferente. Y les cuento a todas estas industrias que lo que estamos por estudiar es algo que nos sirve a todos, no importa la industria, todos tenemos que vender, todos tenemos que conseguir clientes, todos tenemos que hacer una propuesta de valor y no un producto. Bien, entonces vamos a volver a la, al espacio de capacitación y arrancamos y seguimos. Algunas reglas para el encuentro de hoy. Me encantaría volver a pedirles que prendan las cámaras, que nos veamos. Va a haber algunas actividades muy cortitas donde los voy a mandar a grupos de trabajo chiquitos entre ustedes y creo que es sano poder mirar casi a los ojos a la otra persona en lugar de ver una cámara apagada. Con lo cual, a quienes les funcione la cámara, sin vergüenza, nadie va a mirar detrás de sus cámaras si la cama está hecha o si la cocina está prolija. Sabemos que estamos en un contexto muy particular. Te desafío como emprendedor a que prendas la cámara y a tomar acción y control. Les pido que estemos presentes. Que estemos presentes significa que las notificaciones del celular, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Hangouts y se culo que uses, que lo pagues por un ratito, porque te fuiste cinco minutos de la presentación y después es difícil retomar y aparecen preguntas que van a repetirse. Vamos a usar en Zoom algo que se llama breakout rooms, que son grupitos de trabajo. Cuando llegue el momento se los voy a explicar. Vamos a practicar algo de levantar la mano. Entonces, levantar la mano en Zoom tiene una particularidad. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Levantar la mano se hace de una manera virtual en Zoom. Entonces los invito a probarlo. Vayan al icono que dice participantes o participants y van a tener una manito celeste. Perfecto. Perfecto, Kenneth. Perfecto, Mariela. Pruébenlo, prueben levantar la mano. Yo después las bajo todas. Y esa es la manera en la que me entero que hay gente que está con ganas de consultar algo, ¿sí? Perfecto. Todos van encontrando entonces la mano virtual. Voy a limpiar las manitos. Ya está. Y vamos a seguir. Entonces levantar la mano es virtual y cualquier pregunta que tengan, vayan mientras por el chat. Entonces cuando yo salga de compartir pantalla voy a poder ir leyéndolos y resolviéndolos, ¿sí? Entonces vamos a probar un segundito el chat, a ver si a todos les funciona. Les pido como un saludo. ¿De dónde son? Como hola, soy de, estoy en. Entonces, como si yo lo abriera el chat también, les diría hola. Soy Jonás, desde Argentina. Nos saludamos un segundo y probamos de paso el chat. Hola, desde Arequipa. Hola, Kenneth. ¿Quién más está? Buenas tardes, Mariela de Panamá. Hola, desde Moquegua. Hola, desde Lima. Sechura Piura, Huacho li, Lima, España, hola Alejandra desde España, María Elena desde Lima, ¿cuánta gente de Lima? Qué lindo, Arequipa. Espectacular, entonces vamos viendo que el chat está funcionando, hola desde México también, espectacular. Eh, Gaby, si estás por ahí, vos sabés bajarle las manos a todos para hacer más fácil. Eh, no sé, pero puedo ir haciéndolo manualmente. Dale, dale. Eh, Me yo ayude, te puedo yo Vale, gracias. Entonces, bienvenidos a este espacio. Y la primera pregunta que tengo, que algo se rompió, es, ¿en qué fallamos los emprendedores en primer lugar? ¿Sí? Entonces, emprender en Argentina, en Perú, en España, en México, en cualquier lado, tiene algo que está nos pone los números en contra, ¿no? Lo sabemos. Siete de cada diez productos se abandonan y fallan empresas grandes en esto. Lanzan productos que no terminan de funcionar. Entonces, emprender. Tiene, una, tiene como muchas dificultades y hay muchos motivos por los cuales fallamos. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el motivo más grande por el cual fallamos? Entonces los invito a conocerse dos minutos. Los voy a mandar a grupos de trabajo de a cuatro personas. Sáquense el micrófono en el grupo de trabajo y cuéntense por qué creen que los emprendedores fallamos como causa más importante. ¿sí? Entonces lo que les va a aparecer es un cartelito que dice... Breakout room, que los estoy invitando a un breakout room. Solamente lo tienen que aceptar y después yo los traigo de vuelta a la sala principal. ¿sí? Ahí lo estoy creando. Vos, Javi, si querés, quédate conmigo. Listo. Entonces acepten la invitación y vayan a conversar con otros emprendedores. ¿Por qué fallamos? A quienes nos sigan en Facebook o en YouTube, los invito a estos dos minutos a reflexionar sobre lo mismo. Si están con alguien, a conversarlo con alguien. Y a poder habitar ese espacio de, de errores. ¿Por qué sucede? A medida que entre gente nueva, la voy a asignar. Perfecto, entonces, Daniel, Jorge, Alejandra, Fernando, si les llegó la invitación, yo me voy a quedar en la sala principal. No voy a ir a ninguna sala, me quedo en la sala principal esperándolos. Y Beth, Nelly, Geraldine, si pueden aceptar la invitación a los grupos van a poder conversar con otros emprendedores. Emprender también tiene que ver con conocer gente, así que desafiemos nuestras, nuestras limitaciones. Fernando, Alejandra, Jorge Torres, Daniel, Javi, Nelly, a todos los invito a aceptar la invitación y a compartir en dos minutos esos motivos. a los que fueron entrando, Víctor, Andrés, les mandé una invitación a un grupo. Entonces voy a avisarles que queda un minuto y los voy a traer. Bien, entonces ya no acepten la invitación los que están aquí. Estoy cerrando las salas para darnos de vuelta a todos en pantalla. Y estamos conversando, dejamos la pregunta de... ¿Por qué fallamos los emprendedores en primer lugar? Bienvenidos a los que se fueron sumando. Bien, y ahí están volviendo todos de las salas. Quedan 20 segundos. Bienvenidos los que se fueron sumando. Hola Daniel Hernández, me veo a mí en tu monitor. Bienvenidos, gracias por sumarse. Estamos reflexionando sobre por qué fallamos los emprendedores en primer lugar. ¿Cuál es esa causa? Bien, ahí están volviendo todos. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Buenas tardes, entonces. Cuéntame por el chat, ¿qué reflexionaron? ¿Se animaron a hablar con otros emprendedores en la sala o estuvieron en silencio dos minutos? Conversé solito. Bienvenido Luis, te felicito por el coraje. No estás loco, sos emprendedor. Cuéntenme por el chat, ¿por qué fracasamos los emprendedores? Si no aprendemos esa lección, nos va a pasar. Por falta de experiencia, sí. Por miedo al fracaso, sí, pero no es la que estoy buscando. ¿Por qué no nos capacitamos? Sí, pero no es la que estoy buscando, el temor, conversamos poquito, son todas causas, no es la que estoy buscando, por falta de información, por miedo, conversamos sobre el timing, sobre el público. La necesidad, por ahí viene, por el lado de la necesidad. Falta de perseverancia, no. Falta de perseverancia es re confuso. Y, y si me da el tiempo, les voy a hablar del miedo y de la perseverancia. La perseverancia, perseverar en emprender, pero no perseveres en una idea que no funciona. ¿no? A veces dicen, no, seguí, 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 que en algún momento la vas a pegar, no funciona así. En general, tiene que ver con aprender de lo que te está diciendo el mercado. Claro, María, lo que dice María, ¿por qué no se estudia el mercado? Y lo que dice Luis es para aplaudir, eso es lo que estoy buscando. Con su producto no cubren una necesidad. Entonces, miren lo que pasa. Si tuviéramos más tiempo para este taller, lo que haría es esto: es lo que hago cuando doy workshops presenciales. Les doy a todos 10 minutos para que dibujen en una hoja una publicidad de su producto. Les pido que traigan marcadores, crayones, lápices de colores y que dibujen 10 minutos una publicidad de su producto en una hoja. Les pongo música, los animo a hacerlo y después de 10 minutos. Les pido a todos que se paren frente a la cámara. ¿Y saben lo que les pido en ese momento? Que rompan el dibujo sin mostrarlo, que lo rompan en mil pedazos sin mostrarlo. Y en general, lo que sucede ahí es algo que se llama como enojo, ira, frustración. Casi que me tirarían con lo que tengan a mano. Esa es otra de las ventajas del COVID, ¿no? que no me pueden tirar con nada virtual. Entonces, desde ese lado, lo que le sucede al emprendedor es que se enamora de su producto. Se enamoró de su dibujo, lo quería mostrar y solo por invertir 10 minutos. Entonces, como emprendedores, cuando nos dedicamos a nuestro producto, cuando le contamos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, más lo contamos, más nos enamoramos del producto. Y enamorarse del producto es uno de los pecados más grandes que tiene emprender. Esta charla se trata de enamorarse de tu cliente, de enamorarse de los problemas que tiene tu cliente y después diseñar el mejor producto para esos problemas. En Argentina me tocó trabajar una vez con una empresa que había hecho una gaseosa de color rosa, eh, que era de pomelo, de pomelo rosado. No sé si conocen la fruta en Perú, se dice pomelo. No se sabe. No, no, no sé cuál fruta es el pomelo. Entonces... Es un cítrico, un cítrico de color rojo o amarillo, no importa. Pero habían inventado una bebida eh, que era muy mala. A la gente no le gustaba. Entonces, después de hacer un testeo, toronja, perfecto. Entonces después de hacer ese testeo de, de lanzarlo al mercado y que el mercado lo rechace porque el sabor era feo porque la, no, no les gustaba la bebida, me acuerdo que me invitan a una reunión y me dicen: estamos por lanzar esta este otra bebida. ¿De qué es? De sandía. De sandía. ¿Por qué de sandía? Porque nos sobró mucho colorante del anterior de pomelo, de la toronja. Entonces. Si quieren equivocarse en lanzar un producto, miren para adentro. Como decimos, mirarnos como el ombligo. Veo qué cosas tengo e invento un producto que la gente no necesita. Pome ¿Sí? los toronjas. Ya me llevé un aprendizaje en menos de 10 minutos. Entonces, todo se trata de escuchar a tu cliente. La propuesta de valor que vamos a trabajar hoy tiene que ver con, no con tu producto, sino con escuchar lo que el cliente necesita. ¿Sí? El primer motivo de fallo de los emprendedores es como literalmente hacer algo que el mercado no necesita. ¿Sí? Hacer algo que el mercado no necesita. Entonces, hablarle de algo que no necesita, fabricar algo que no necesita, contarle algo que no necesita, te aleja de tu cliente y desaparecen las ventas. ¿Sí? Sí, el cliente Elizabeth no sabe lo que necesita, sabe los problemas que tiene. Y de eso lo sabe perfectamente qué problemas tiene. Entonces, si vos te conectás con los problemas que tiene... Vos le terminás de definir la necesidad, porque si vos hubieras sido en el año 1900 a preguntarle a la gente qué necesitaba, Ford hubiera ido a preguntar eso y la gente hubiera dicho un caballo más rápido. No hubiera dicho un auto porque no se lo podía ni siquiera imaginar, pero si hubiéramos escuchado sus problemas, hubiéramos podido entender que había una oportunidad diferente, ¿sí? Entonces, espérenme que comparto pantalla de vuelta. Entonces, el diseño de los negocios se basa en una metodología que se llama Lean Startup, que habla de construir, medir y aprender, como un ciclo continuo, construir, medir, aprender, construir, medir, aprender, y donde aprendo hago análisis, donde construyo hago hipótesis, establezco cosas que yo asumo que son ciertas, voy a buscar clientes, me fijo si son ciertas, si no son ciertas vuelvo, y eso me permite ir aprendiendo para hacer varias cosas escuchar clientes para ver si tienen el problema que yo creo, y si no lo tienen, tengo que o cambiar de negocio, o matar el negocio, o en caso de que sí tengan ese problema, mi producto les sirva, seguir. Pero aprender no tiene que ver con seguir siempre. Si vos estás queriendo impulsar un negocio que la gente no quiere, que el cliente no necesita, que no le soluciona ningún problema, entonces el aprendizaje de los experimentos tiene que ver con matar el producto y seguir con otro producto entonces la perseverancia como emprendedores para mí viene por el lado de emprender perseverar en emprender al que le gusta emprender al que le gusta fabricar traer clientes vender estar en contacto trabajar para uno mismo y lo lleva adentro seguimos adelante pero no perseveremos con un producto que no funciona entonces hoy vamos a hablar de el diseño de una propuesta de valor que se basa en uno de los libros de Alexander Osterwalder que es el que mencionó Gaby hace un ratito que dice algo así como que una propuesta de valor que funciona comienza con un entendimiento profundo de los clientes. Una propuesta de valor que funciona comienza con un entendimiento profundo de los clientes. Y una propuesta de valor, imagínense que es todo lo que rodea tu producto. Entonces yo le digo, por ejemplo, el ejemplo es eh, un anillo de casamiento. Si el anillo de casamiento es el producto que vos le ofreces a, a tu pareja para proponerle, la propuesta de valor es todo lo que lo rodea. Es la cajita, es el horario del día en que lo elegiste, el momento, el lugar, si pones música, si hay sabores, si hay olores. Es todo lo que rodea ese producto. El producto solo es solamente eso. La propuesta de valor conecta con el cliente y le soluciona cosas. Hoy lo vamos a seguir trabajando juntos. Entonces, una vez que definís a tu cliente, sin tu cliente esto no, no funcionaría, podemos trabajar sobre la propuesta de valor. Definir un cliente, en mi, en mi caso, dejé este slide para recordarlo, no tiene que ver con decir yo le vendo a hombres de 25 a 40 años. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un grupo de personas que tienen un problema en común. Entonces, yo podría decir quiero trabajar con eh, gerentes de, de criptos, de empresas que manejen cripto, criptomonedas. Y eso puede ser hombre, puede ser varón, puede tener 18, puede tener 60. Puede haber estudiado una carrera universitaria, puede no haber estudiado nada, puede ser programador, puede ser diseñador. ¿sí? Defino el cliente como un grupo de personas que tienen el mismo problema. No defino, como define el marketing más tradicional para esta herramienta, un cliente por sexo, edad, lugar de residencia. ¿sí? Eso se llama trabajar sobre lo que es la protopersona, lo pueden buscar en Google, o el mapa de empatía, quién es la persona, cómo se siente, qué escucha, dónde está y de ahí podemos saltar en forma directa al diseño de la propuesta de valor que tiene una herramienta que es como la que ven en pantalla la herramienta se llama value proposition canvas canvas quiere decir como cartulina lienzo entonces la herramienta es propuesta de valor en un canvas y si estuviéramos juntos en la en la PUCP tendríamos una empresa por grupo en todas las paredes hoy lo tenemos que hacer virtual es una herramienta que creó strategizer que está el logo abajo a la derecha y que está disponible eh, de manera online en PDF, y que está disponible en herramientas online. Así que hoy vamos a ver si lo podemos usar juntos. Esta herramienta empieza por algo que se llama Customer Jobs. ¿Ven acá a la derecha? Customer Jobs. Empieza a hablar de este concepto, que es un concepto maravilloso, que es un concepto que una vez que lo, que lo, lo tomen como emprendedores, nunca más lo van a soltar. Entonces hay algunas personas famosas que estuvieron hablando de esto en el pasado. Y a mí la, la definición que más me gusta es la de Clay Christensen, que dice que los Customer Jobs o los Jobs to, to be done son las tareas que hace tu producto o servicio. Y lo que dice es que la gente no compra productos o servicios, los contrata, los alquila para que hagan un job. ¿Qué quiere decir eso? La gente no compra una, un milkshake porque quiere tomar un milkshake. Compra un milkshake porque lo alquila para que, por ejemplo, me acompañe en el camino al trabajo, para que me refresque en un momento de calor. Entonces, si nosotros empezamos a entender qué es lo que soluciona el cliente cuando alquila mi producto, cuando contrata mi producto, empezamos a pensar en algo que se llama customer jobs. Entonces, pensemos juntos un segundito. ¿Cuál es la primera diferencia? Que en lo que tiene una empresa que no tienen los emprendedores. ¿no? Recién vimos en el, en el Mentimeter, en el Menti que hicimos juntos, que la mayoría de los que están presentes no tienen el emprendimiento en marcha aún. ¿Cuál es la diferencia entre eso, ese grupo, un grupo de emprendedores, y una empresa? ¿Qué es lo que tiene la empresa que el emprendedor no? ¿Me contestan por el chat? Cuéntenme entonces, ¿qué tiene un emprendedor? Que, perdón, ¿Qué tiene una empresa que no tiene un emprendedor? Un camino. Sí, Jenny, un camino. ¿Y qué consigo? Clientes. Gracias, María. Qué rápido que está el grupo. Clientes. Nada más y nada menos que clientes. ¿Qué significa tener clientes? Que tengo ventas. Y ventas es, lo que, es la primera rueda que empieza a hacer girar tu empresa, ¿no? Porque vos puedes estar haciendo redes sociales, puedes estar fabricando repostería, ropa, un restaurante, una página de Haití, manufacturas. Pero fabricar de alguna manera es fácil. Importar de alguna manera es fácil, construir de alguna manera es fácil, lo difícil es conseguir clientes. Entonces, las empresas lo que tienen es un modelo de negocios que está sostenido en clientes que pagan por algo. Y un cliente que paga es un cliente que muestra que estás fabricando algo útil. Un cliente que paga demuestra que tenés éxito. Entonces, clientes que pagan no son mamá, no son papá, no son los familiares, no son los amigos, no son los tíos, no son mis compañeros de la PUCP. Clientes que pagan son clientes que pagan que no te conocen, que se enamoran de tu producto, que les soluciona algo. Entonces, la respuesta clara era la que dijo María: clientes, eso es lo primero que tienen más importante. Después tienen otras cosas, no tienen equipos, inversores, oficinas, un montón de cosas, pero la primera gran diferencia que tienen es clientes. En mi trabajo cotidiano, en mi día a día, la pregunta que más recibo es esta: ¿Cómo puedo vender más? No importa el tamaño del emprendedor, el tamaño del empresario, en general todos quieren hacer algo que se llama growth, crecimiento, escalar. El emprendedor que nace ni hablar, lo necesita para vivir. El emprendedor que ya tiene una empresa que funciona, quiere ganar más. Y para ganar más, en general, hoy tiene que ver con vender más y no solamente con gastar menos. Entonces, con esta base de entender que el cliente es lo más importante, lo que inicia la rueda, vamos a empezar a trabajar y definir los Customer Jobs. Y les recuerdo la descripción de Clay Christensen, que dice que los jobs to be done o los customer jobs son las tareas que un servicio o producto tiene que desarrollar y que los clientes no nos compran ese producto o servicio, lo que hacen es los contratan o los alquilan para solucionar un job. Entonces, para terminar de entenderlo, me gustaría que lo hagamos juntos y decirles que un mismo job en el tiempo, por ejemplo, Puede ser cubierto por diferentes productos en el tiempo, en la vida, y un producto que no sea complementario. Les decía recién el ejemplo del milkshake, ¿no? Como que si yo me compro un milkshake o un café con leche camino al trabajo a las 7 de la mañana en un auto para que me acompañe, ¿eh? también podría competir con una banana, o con una dona, o con una galleta, o con una torta. El producto compite por otras cosas, el problema es el mismo. Tengo un problema que es, quiero que me acompañe, quiero que gratificarme camino al trabajo, el producto puede ser diferente. Piensen en la industria de la música. La industria de la música con el tiempo, yo podría haber, yo podía escuchar música desde un disco, desde un CD, desde un MP3, de manera digital, en un cassette. Entonces, diferentes productos fueron calmando la misma necesidad. El problema se mantuvo en el tiempo y el producto fue cambiando. Entonces, ¿qué, les, ¿qué quisiera hacer con ustedes ahora? Todos los que estén en computadora, todos los que estén en computadora, les voy a pasar un link. ¿Qué es este, denme 30 segundos. Todos los que estén en computadora, les voy a pasar un link. Entonces, espérenme que voy al chat. Esperen que me equivoqué. Listo, hagan clic en el link que les pasé a todos los que están en computadora. Si ese link se puede pasar, Katy o Gabriel, a la gente que está en Facebook o en YouTube, bienvenidos también en compartir el link por algún otro tipo de, de chat o comentario en el video. Ya vemos bastantes personas entrando. Entonces, estamos entrando a algo que se llama Mural, que es una aplicación para trabajar juntos, juntos pero separados. ¿Sí? La van a ver en mi pantalla. Y esta aplicación sirve para trabajar de manera remota. A ver cuánta gente hay conectado. Tenemos 15. Voy a esperar todavía a los que quieran sumarse, ya que hay 75 personas en el, en el workshop. Entonces pueden jugar y hacer lo que quieran. No se puede romper. Está preparado para trabajar de más de 200 personas. Así que tranquilos. Hagan doble clic afuera de la herramienta y van a ver que les aparece un post-it. Hagan doble clic en la zona que está blanca. Afuera, en lo posible, afuera. Y van a ver que aparecen post-its. ¿sí? Esto es una de las. Hola, perfecto. Milicia ya está escribiendo. Entonces, todos los que están entrando, vamos a probar si funciona la herramienta bien. Van a la zona donde está de color blanco, a la derecha. Y miren cómo se mueven en zoom. En, perdón, cómo se mueven en mural. Abajo, a la derecha, tienen unas lupitas. Entonces pueden desplazar la pantalla. Y si no, con la ruedita del mouse pueden acercarse o alejarse. Entonces, ¿qué les pido? Que pongan un post-it en la zona blanca, a la derecha de la herramienta, y que pongan que saluden, que pongan hola o algo. ¿sí? Pongan un post-it afuera de la herramienta. Saquen los post-its de la herramienta, así no la, no la ensuciamos por ahora. Y saluden. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Los post-its pónganlos afuera de la herramienta, a la derecha. Estamos yendo a la derecha. Hagan doble clic en la zona blanca. <laughs> Y van a poder llenar de post-its la pantalla. Patricia, Wendy, todos los que están en pantalla. A la derecha de la herramienta, ¿sí? Muy bien, ahí vemos que está funcionando. Y vamos a ver cuánta gente hay para poder disfrutar más la herramienta. 40 personas online, perfecto, arrancamos. Entonces voy a dejar de compartir para verlos un segundo en pantalla. Y la mejor manera de aprender a usar esta herramienta es pensar en un cliente real, ¿sí? Si no es un aburrimiento. Entonces, ¿qué mejor cliente real que nosotros? ¿Qué somos nosotros? Entonces, nosotros somos hoy emprendedores que queremos desarrollar nuestra idea. ¿Sí? Berta, te invito a ir, levantaste la mano por el chat, así puedo avanzar con la herramienta y dejamos las preguntas un poquito para después. Entonces, Berta, si crees anda por el chat, y si Gaby o Katy te pueden responder por el chat, genial, si no, en un ratito voy yo. Nosotros somos un mismo grupo de clientes, a ver si nos damos cuenta juntos. No importa la edad que tengamos, no importa de dónde somos, no importa nuestra, nuestro género, nuestro sexo, nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual, nuestra familia, nuestro nivel de socioeconómico, nuestra formación, todos nosotros somos una misma protopersona, se dice. Somos gente que quiere aprender a emprender. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Díganme sí o no. ¿Somos gente que quiere aprender a emprender? Sí o no, díganme por el chat. Vayan al chat de Zoom. Sí, sí dice Wendy, sí Ada, sí Pay. Perfecto. Yes, dice Kenneth. Qué energía, Kenneth. Yo estoy con el café, pero me parece que necesitaba un café más negro. Por supuesto, dice María. Yes, dice Roosevelt, o Roosevelt, no sé cómo se pronuncia. Claro que sí. Entonces, si somos todos clientes de lo mismo, somos todos personas iguales, vamos a hacer juntos la herramienta, que es la mejor manera de aprenderla. Si yo se las diera en un PowerPoint, nos aburrimos todos, incluso yo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a compartir pantalla para que se pueda ver en Facebook y en YouTube, en los portales que cada uno vea y en los que no están conectados. Ahora, los que están conectados, usen directamente mi los que están en su computadora, en sus pantallas. Si quieren hacer doble clic en mi pantalla, no lo van a lograr, no les va a salir. Entonces, pregunta uno. Vamos a definir los Customer Jobs. Los invito como a hacer Zoom agrandar la parte de la pantalla en los Customer Jobs y les cuento de qué va. Los Customer Jobs son las tareas que tiene que cumplir lo que el cliente necesita. Por ahora somos gente que quiere aprender a emprender. Entonces hay cosas que necesitamos. Y esas cosas que necesitamos pueden ser funcionales, sociales o emocionales. Funcionales, sociales o emocionales son necesidades. Entonces vamos a ponerlas como verbos, como cosas que tengo que resolver, cosas que tengo que resolver en el camino de aprender a emprender. ¿Se animan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer doble clic en la zona de Customer Jobs. Miren cómo hago yo doble clic y aparecen post-its. Y vamos a poner cosas relacionadas con esto. ¿Qué necesito yo como aprendiz para hacer emprendimientos en este camino? Y no es todavía un producto o servicio. Entonces yo podría decir, perder el miedo. A inventar un producto. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? Pónganlos como en términos de acciones. Tomar riesgos medibles, identificar algo, querer de dejar de perder el tiempo, innovar. Todos pónganlos en la zona de los Customer Jobs y la persona que puso a investigar, le voy a cambiar el tamaño del posting nada más para que entren más. El que puso paciencia, lo mismo, bien que lo está moviendo, achíquelo en los bordes. Achíquen el que dice paciencia, ¿sí? Así no se llena. Observar. Entonces, algunas reglas de los post-its. Los post-its tienen que ser entendidos por cualquiera que los lee, ¿sí? Entonces, el que puso observar es observar qué. El que puso observar puede hacerle doble clic y ponerle observar qué. Bien. Entonces, vamos a leerlos. Conocer bien al público o al usuario, organizar mi organigrama correctamente, querer dejar de perder el tiempo, escuchar. ¿Escuchar qué? El que, puso, el que puso escuchar qué es. Perder el miedo a inventar un producto que es el que puse yo. Tomar riesgos medibles. Incorporar, vamos a ponerlo así: aprender a vender. Si no aprendo a vender, no voy a poder tener éxito. Podría poner aprender sobre finanzas, aprender a manejar dinero. Emprender tiene que ver con manejar clientes, ¿no? Podría poner, aprender a hablar en público. ¿Qué más? Bien, entonces empezar, tomar las cosas con más calma, conocer bien a los usuarios o público. Excelente. Entonces vamos a una pausa, no agregan más y ayúdenme con esto los que están en la pantalla. Si ven algún post-it que está vacío en esta zona, lo borran. Al vacío, lo borran. Y a la persona que está poniendo post-its gigantes, recuerden achicarlos para que sean legibles. Post-its vacíos, los borran y me ayudan a acomodar. ¿sí? Entonces los ordenan, los pueden mover. Esta herramienta está buenísima porque te permite mover cosas de a 25.000 personas sin problemas. El que lo está moviendo hace que los demás no lo puedan mover. Y se dice en Design Thinking que estamos trabajando juntos pero separados. ¿Lo ven en pantalla? ¿Juntos pero separados? Sin conocernos, estamos diseñando una propuesta de valor. Bien, espectacular, gracias por ayudarme. Entonces, vamos a ir con la segunda parte de la herramienta. La segunda parte de la herramienta tiene que ver con entender los dolores del cliente. Entonces, me voy a alejar. Si alguno me quiere seguir ayudando a acomodar los post-its, me ayuda. Y si ven post-its muy grandes, los achican. Y yo sigo explicando. Entonces, la segunda parte de la herramienta, y voy a verles las caras y así me ven a mí también, tiene que ver con los pains. Los pains, que está en inglés, son los dolores del cliente. Los problemas del cliente. Las frustraciones del cliente. Problemas, dolores y frustraciones. Claramente, algunos pueden ser inmensamente grandes y otros pueden ser muy chiquititos. Entonces, la herramienta sugiere dos caminos para hacer los paints. El primero es como libremente. Como me pongo a pensar en gente que quiere aprender a emprender. La lupa está abajo a la derecha, Elizabeth. Me pongo a pensar en gente que quiere aprender a emprender y pienso en sus dolores. Pero eso es demasiado desordenado en mi mirada. Entonces, mi sugerencia, ¿saben cómo es? Miro los jobs que hice recién. Miro los jobs que hice recién. Y me pongo a escribir paints relacionados con eso. Entonces yo miro el pain de aprender a vender. Puedo poner un dolor que es que no me guste vender, que no aprenda a hacerlo, que venda barato, que venda mal. Entonces vamos a dejar dejarnos llevar un poquitito por nuestra imaginación y lo que van a hacer los que estén en mi mural es miran los pains y van a la parte de abajo, de al lado a la izquierda que dice, perdón, miran los jobs, perdón, miran los jobs. Y van a la parte de abajo y escriben pains como dolores. El dolor tiene que ser escrito de manera tan prolija que me puedo ir a demostrar que es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen no tener tiempo, no es demostrable. No tener tiempo para qué. Tengo que ir a ver algo y entender si es verdadero o falso. Entonces, la manera es mirar los pains, mirar los jobs. Tomar las cosas con más, más calma. Acá hay un job. Entonces es un job emocional. Hago zoom out, me voy a la zona de los pains y digo: respecto a tomar las cosas con más calma, podría decir algo de perder la calma y maltratar a mi familia. Podría ser otro que sea la, estar estresado. Estar estresado y maltratar a mi cliente. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo es miro los jobs y genero los pains. No saber ordenar las ideas al momento de comunicar lo que vendo. Excelente, me encantó. Tener miedo a tomar riesgos. Tener miedo a invertir. Si sí, yo, más que el miedo, diría como no superar el miedo y no invertir, ¿no? Dar mayor tiempo a mi equipo que opera mi empresa. Eso no es un dolor. Exprésenlo como un dolor. Ese no lo tengo tan claro. No tener paciencia para investigar. No encontrar ideas para mejorar el negocio. Que no, que no me guste escuchar, fracasar, gran, gran dolor, tener desconocimiento en cómo crear una app, gran dolor, estrés por no saber cómo obtener financiamiento, alguien está poniendo a observar, observar qué, abandonar los proyectos, tener poca paciencia. Que mi proyecto sea fácil de copiar y no tener una diferenciación. Gran dolor del mundo emprendedor. Me encuentro siempre con emprendedores que me dicen, no te lo quiero contar porque me da miedo que se sepa. ¿Saben cuánto vale para mí una idea? Cero. Las ideas no tienen valor, no tienen precio. Porque lo que vale es la ejecución, lo que vale es el equipo que la lleva adelante, hacerlo de la mejor manera posible. La idea no vale nada en un mundo tan digital como el nuestro, donde todo se conoce. No saber encontrar el público objetivo, no tener claro cómo iniciar. Entonces, Dejo de compartir pantalla para poder verlos y seguir. Y lo que le pido al grupo de, ¿cuántos son ya? 52 que están online, que por favor me ayuden a ordenar los paints, a emprolijarlos. ¿sí? Entonces, juntos, pero separados, emproligenlos. Quiere decir, sepárenlos, separen cámbienles el tamaño, etc. Y vuelvo a la pantalla principal. Esto que estamos haciendo en Mural es fantástico. Fíjense que no me conocen, yo no los conozco. Todavía no prendieron las cámaras. O sea, sepan que los quiero ver, así que prendan su cámara. Pero, pero aguanto, aguanto. Sé que, que estamos en contexto muy especial. Entonces, gracias por prender la cámara los que lo están haciendo. Lo que estamos haciendo dentro de la dinámica de Design Thinking se llama diverger. Diverger es como genero conocimiento sin discutir. Imagínense si los 50 estuvieran en una sala diciendo: No, el dolor más importante es que el miedo a fracasar. No, para mí es tal. Un caos total, ¿no? Caos total. Todos discutiendo por el ego. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es creando. Se llama diverger en Design Thinking. En un ratito, lo que vamos a hacer es converger. Pues hay mil ideas, no voy a saber cuál me llevo. Seguimos, se animan a seguir. Entonces, vamos a ir con otra parte de la herramienta que se llama Games, que es la que está. Gracias por ordenar. Miren qué prolijidad este equipo de gente que entre sí no se conoce. A mí, personalmente. Me gusta que en los paints se use el color rojo. Es como las mejores prácticas. Con lo cual, si los que están usando los paints se animan a cambiarle el color sin que les enseñe cómo, de manera intuitiva, se van a dar cuenta si funciona o no. Le pueden cambiar el color a rojo a los paints. Genial. A ver si. Perfecto. Ya vemos a alguno que lo cambió, otro que lo cambió. Espectacular. Entonces, esto me da una parte de diseño para que funcione. Gracias a los que están cambiando los colores a rojo. Y. Vamos a la zona de los gains. ¿Qué son los gains dentro de lo que es el cliente? Y miren cómo todavía no hablamos del producto, ¿no? Ni siquiera sé qué producto voy a fabricar para estos clientes. Tenemos 82 participantes acá, más los que están en Facebook y en YouTube, que son emprendedores que quieren aprender a emprender y todavía no pensé en el producto. Y está bien, porque estoy conociendo al cliente. Y estoy conociendo a un cliente verdadero, ustedes, en vivo. ¿Qué mejor? Sí? Entonces, gains. Gain es algo que el cliente espera, asociado al, al job, a la tarea, como un resultado que salga bien, que salga bueno. Entonces, los gains pueden ser como medio básicos, como más vale que el workshop de Jonás hoy esté de 7 puntos, que se le entienda cuando hable, no sé, que no. Que no hable como. Que no, no sé, que no tenga problemas de dicción. Imagínense que si yo habla como más difícil. Y el, el orador se pierde, ¿sí? Entonces que tenga. Conocimientos, eso es un gain, pero es un gain medio básico, ¿no? Está yendo un workshop de la PUCP, deberían, como deberíamos tener una propuesta de valor para ustedes sana. Ahora, podemos ir al otro extremo y que el gain sea increíble. Extremo de que, de que el gain sea increíble es que en los próximos 30 segundos les toquen el timbre y les traigan la merienda, galletitas, chocolates, cortesía de PUCP. No va a pasar, no se ilusionen, no va a pasar. Pero eso sería un gain muy grande, ¿sí? Sería un gain que sorprendente. Claro que no hay que pensar en gains sorprendentes si los primeros no están cubiertos. Entonces, como emprendedores, si fuéramos a buscar cómo aprender a emprender, qué, qué conseguir de eso, que quizás es un curso, quizás es un video, quizás es un libro, quizás es un, una, un workshop, todavía no sabemos bien el producto. Pero, ¿qué sería un gain? <laughs> yo también, Jesús, me ilusioné con las galletitas y lo dije yo. Entonces, ¿Qué sería un game para ustedes? Vamos a Mural y lo ponemos en Mural. Y si alguno quiere poner cosas por el chat, las pone por el chat y lo vamos copiando. Entonces, vamos a la zona de gains. Miren qué calidad que en ausencia de pusieron todos los paints en rojo. Un aplauso para toda la gente que está en Mural. Y vamos a poner los gains arriba en verde. Si quieren en verde y pueden. Games de aprender a emprender. Todavía no existe el producto. Entonces, les digo a algunos yo. Conseguir un socio. ¿No? O sea, además de aprender a emprender, no solo aprendí, sino que conseguí un socio, o conseguí clientes, o conseguí aliados, o me gané un premio, o me dieron financiación, o no choqué mi empresa, no perdí plata, gané plata en el primer mes. Perdón, el no, el no perdí plata no va, me equivoqué, porque los gains no son los opuestos de los pains, son todas cosas positivas, no son no negativas, ¿sí? Son todas cosas positivas. Entonces conseguir los proveedores adecuados, miren cómo ya están apareciendo. Diseño una gran experiencia, tener clientes fijos en menos de una semana, tener una buena capacitación, tener un equipo integrado, conseguir buenos asesores, hacer un buen plan de ventas con el equipo, aprender a hablar en público, como logro cosas adicionales además de aprender a emprender. Excelente el equipo como está online poniendo esto. A ver cuántos somos ahora. 50 personas en Mural simultáneamente trabajando sobre la propuesta de valor. Bien, entonces vamos un minuto más con esta actividad de buscar los gains, tener proveedores adecuados. Acá el que puso buscar diría que no, sería como conseguir, ¿no? Porque ya esto, el gain ya es como que el cliente asume que ocurrió. Aprovechar recursos existentes. Conseguir inversionistas. Cerrar tratos y alianzas. Entonces, los gains no son opuestos a los pains. Son cosas que hacen que tu tarea, que tu job, funcione espectacularmente bien. Entonces, puede ser, de vuelta, algo medio básico, como que el workshop esté bueno, que salga bien, que el orador se le entienda, que sea en español. O puede ser algo fantástico, como que te toquen el timbre y te regalen la merienda como sorpresa. Esos son los tipos de gains que hay, ¿sí? Entonces, perfecto, gracias al equipo que está trabajando a la derecha sobre la herramienta. Salgo de compartir pantalla para vernos un poquito y ve, ir a la parte izquierda. Entonces, la parte de la derecha se la conoce como el círculo de cliente o como Customer Profile, como perfil de cliente, y exige que cuando la uses el, pienses que solamente existe el cliente, no existe tu empresa. En ningún momento existe tu empresa, ¿sí? Piden algún libro, ahora les paso el link del libro. Entonces, cuando trabajamos con la Value Proposition Canvas o con la propuesta de valor, hay una primera parte que es solamente existen clientes. No está tu empresa todavía, no está tu producto, solamente existen clientes. Entonces, pregunta al grupo que está acá en Zoom, en el chat, esos dolores que pusimos recién. Nos importan todos lo mismo o son o nos importan de manera diferente? ¿Qué dicen? Esos dolores que pusimos recién, ¿son todos iguales de importantes? Marcelo dice diferentes. ¿Qué más? ¿Qué dicen por el chat? Diferentes, diferentes. Hay que valorarlos, exacto. Depende de la percepción. Entonces, la mejor manera de valorarlos, la mejor manera de entender esto es preguntarle al cliente. ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a usar algún ejemplo más, más real de hoy. Entonces, díganme por el chat a ver si este ejemplo les sirve. ¿Todos más o menos compraron online en un supermercado en esta época de coronavirus? Díganme sí o no, para entender si más o menos hay un grupo que lo hizo. ¿Compraron online en un supermercado? Algunos sí, algunos no. Ok, una mayoría de CIS. Ok, entonces vamos a asumir un ejemplo de Mural. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a ir a Mural, y miren la herramienta. Voy a ir a la derecha del Mural. Por favor, los que están en el Mural, síganme. Voy a ir a la derecha, y yo voy a poner unos post-its. No hagan nada, por favor, un ratito. Entonces voy a poner post-its que son de dolores de comprar online en un supermercado. Entonces diría que el pedido llegue tarde. Voy a poner otro que sea el pedido llega incompleto. Voy a poner otro que sea el sitio web se cae durante la compra. Voy a poner otro que diga eh, no tienen stock del producto que quiero. Voy a poner otro que sea eh, no tienen variedad y me obligan a comprar una marca. Me obligan a, me obligan a comprar una marca. Listo. Entonces voy a dejar estos cinco. Entonces, como yo soy facilitador, no me toquen, no Como yo soy facilitador, esperen que los voy a bloquear así nadie los puede mover. Puedo hacer algo que es una votación. ¿Sí? Entonces mírenlo en mi pantalla para que lo aprendan a hacer los que están por acá. Voy a ir acá y decir vota. Perdón, me equivoqué, el botón. Voy a decir voten. Entonces, vota. Tu dolor más grande al comprar online. Y le doy a cada uno un botón mural. Le doy a cada uno un botón en mural. Entonces, miren mi pantalla. Solamente yendo a la derecha. Solamente yendo a la derecha. Voten en los verdes. Solamente en los de la derecha. Solamente en los post-its de la derecha de la herramienta que están de color verde clarito. Díganme los 50 que están online. ¿Cuál es su problema más fuerte? ¿Cuál les duele más? A los que están en el chat de Zoom y no están en el mural, díganlo por el chat. ¿Cuál de los cinco es el dolor más grande? ¿Cómo se vota? Hacen clic en un post-it y su voto ya está. Hacen clic en un voto y su voto ya está. ¿Sí? Entonces, vemos a algunos que ya están votando. El voto es absolutamente anónimo. Y por favor voten en los verdes clarito, Verde esmeralda que está a la derecha. Y los que están en el chat de Zoom, háganlo por el chat. Es de esta manera lo que vamos a hacer es ver las diferencias. El primero, dicen en el chat, el cuarto, ¿ven cómo somos diferentes? El segundo. Entonces voy a dejar de permitir los votos, voy a suspender las elecciones. A ver qué pasó. Termino la sesión de votos y tenemos un primer dolor que es que el pedido llega incompleto. Entonces, miremosnos un segundo a los ojos. Miren lo fácil que fue. Hice una encuesta online con gente que no conozco, que no es mi mamá, no es mi papá, no es mi amigo, son clientes que compraron online. Y como a todos les importa diferente, imagínense estar en la empresa, en el supermercado, una mesa de 10 directores diciendo, tenemos que hacer una solución de todos los problemas. ¿Cuál es el problema más importante? El problema más importante es que el sitio se cae, dice el CEO. Listo, nadie discute más. Es el CEO o el presidente, ¿no? ¿Quién es el que tiene razón de cuál es el problema más importante? El cliente. El cliente es el que sabe. Escuchar clientes es esto que hicimos recién: es hacer una encuesta en cinco minutos. Como mínimo empezar por ahí. Entonces, vamos a la herramienta. La herramienta que estamos trabajando, y dejo, dejo la votación de lado. La herramienta que estamos trabajando, lo que dice es que encontramos un montón de dolores y un montón de gains pero entonces todavía no sabemos cómo cuál es el más importante. Tendríamos que hacer un ranking, ordenarlos. El orden debería venir específicamente por algún tipo de votación, por escuchar clientes reales. No lo vamos a hacer ahora porque exigiría que todos estén en Zoom, perdón, en Mural. Entonces vamos a ir a la izquierda. La parte izquierda de la herramienta se llama Value Map o mapa de valor. El Value Map es tu empresa. Acá sí es tu empresa. Entonces, vamos juntos por el chat ¿Qué les podemos ofrecer a 87 emprendedores que están ahora acá o a los que estén en Facebook y, y, Google, y YouTube que quieren aprender a emprender? ¿Qué empresa armamos? ¿Qué producto armamos? Díganme por el chat si se les ocurre armar un producto o una empresa. Tenemos un montón de gente con problemas de miedo, de inversión, de financiamiento, de aprender a hacerlo, de lanzarse, de fracasar, de no conseguir los clientes. ¿Qué inventamos para ellos? Cuéntenme. A ver si sale algo interesante. No, para los emprendedores, no, no muebles. ¿Cómo les enseñamos que aprendan a emprender? ¿Qué armamos para ellos? Para nosotros, asesoría, clases de Excel virtuales, capacitaciones, conversatorios. Ven, empieza a aparecer algo, ¿sí? Entonces miren lo que voy a proponerles yo. Les propongo otra. Les... <laughs> Un sí de PUCP. Entonces les propongo uno. Vamos a armar todos juntos una comunidad de emprendedores. Una comunidad de emprendedores. Entonces, ¿qué hago? Voy para acá a la izquierda, voy a compartir pantalla y me voy a la izquierda de la herramienta. ¿Y qué es lo que digo? Que voy a armar acá una comunidad de emprendedores. Entonces, voy a empezar a hacerla juntos. Por ahora la hago yo, por ahora la gente que está en Mural no agrega nada, ¿sí? Por ahora no agregan nada. Entonces, esta comunidad va a tener workshops, esta comunidad va a tener mentores, esta comunidad va a tener encuentros o talleres en vivo y también va a tener como grupo de pertenencia. Entonces, lo que yo uso en la herramienta a la izquierda es los productos y servicios que yo estoy inventando. Acá podría decir... Tortas, repostería, remeras, prendas de vestir, trajes, servicios de Haití, cualquier cosa podría decir. Son los productos y servicios que yo quiero fabricar. ¿sí? Lo que sigue es de lo más importante, que es cómo se conecta ese producto o servicio con lo que el cliente necesita. Entonces alguien decía antes, el cliente no sabe lo que necesita, ¿verdad? Porque el cliente sabe lo que le duele. Miren todos los rojos que aparecieron de clientes, que cosas que les duelen a clientes reales que somos nosotros los que estamos en este grupo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo funciona la herramienta? Me fijo este grupo de pertenencia. Este es mi primer producto o servicio. Grupo de pertenencia. Y voy a mirar mis pains. Fracasar en el negocio, no me gusta escuchar, innovar rápido, poca paciencia, no saber diferenciarme, no contar con un equipo. Entonces, yo podría decir que hay cosas emocionales, ¿no? Como el miedo a fracasar. Acá también aparece, a tomar las cosas con más calma. Y lo que hago es, el grupo de pertenencia, ese que dije acá, ese producto o servicio, grupo de pertenencia, ¿se conecta con el miedo a fracasar? Yo creo que sí, como mentor de negocios. Entonces, ¿qué digo? Detallo acá, algo que se llama Pain Reliever. Pain Reliever es como un calmante que se conecta con el dolor. Entonces, hago doble clic acá y lo que pongo es... Grupo que escucha, que te escucha y acompaña para motivar y contener lo que te sucede cada semana. Entonces, imagínense un grupo que tiene como una constitución, que tiene como reglas de trabajo y que en esas reglas de trabajo nos enseña a trabajar y recorrer el miedo. ¿Sí? Entonces, este, lo que hago es grupo de pertenencia, se conecta con este pain reliever que se conecta a su vez con los miedos a fracasar. También podría hacerlo al revés. ¿Qué significa hacerlo al revés? Vengo acá y digo, el dolor más grande es el miedo. El dolor más grande que veo, supongamos, es el miedo. Entonces pongo un coach ontológico grupal. Y el coach ontológico lo que hace acá es un coaching centrado en entender la emoción del miedo y cómo sacarle provecho. Entonces, a través de este pain reliever, calmo el dolor. Esto es como si estuvieran explicándole al cliente, como si estuvieran vendiendo cómo lo van a solucionar. Entonces, lo que hago es traducir mis productos y servicios en cosas que solucionan Pains. Lo mismo hago con los gains. Lo mismo hago con los gains. Entonces, vengo para acá. Y acá dice, por ejemplo, fidelizar clientes, tener un socio, entonces digo, miren, muchos quieren conseguir clientes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta comunidad de emprendedores que estoy armando, esta comunidad de emprendedores que estoy armando, puede a su vez generar clientes a partir de un descuento eh, para los que ya lanzaron entre miembros de la comunidad. Si yo me fijo que el gain más grande, lo que la gente quiere, lo que el cliente quiere, es conseguir clientes, hago esto. Miren qué fácil que lo podríamos hacer. Pero yo podría ir al chat y decir: eh, ¿Algún emprendedor ya se lanzó con eh, repostería? Aprovechando el chiste de antes. Si se lanzó, por favor, compártanos, en Inst, compártanos su cuenta de Instagram en el chat. ¿Alguien que haga repostería? O cualquiera de los cuatro o cinco emprendedores que dijeron que ya se lanzaron y ya existen, cu cuenten ahora por el chat. Los emprendedores que ya lanzaron y ya existen, cuenten ahora por el chat su cuenta de Instagram y si nos hacen un 10% de descuento y los vamos a seguir ahora. Fíjense a ver si funciona, a ver. Emprendedores que quieran hacer conocido su emprendimiento ahora por el chat y que nos den un descuento a, a todos nosotros que somos parte de la comunidad. ¿Quién lo comparte? Y cuéntenos de qué es el emprendimiento, ¿no? Vamos con algunos segundos. Dale, a ver, repostería con delivery, pide Jenny. ¿Qué más? ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quién quiere vender? Tenemos acá 87 clientes potenciales. ¿Quién quiere vender? Cuéntenos su emprendimiento, su página web, su Instagram, su mail, lo que tengan para compartir. Eran poquitos los emprendedores que ya habían empezado. Si están acá todavía... Rapant. Trapant Studio. Alguien que se fije qué hace, así lo comparte por el chat. Mayugo.net. Fíjense qué hace Mayugo.net en el chat de Dani. Entonces, conseguir clientes significa esto, ¿no? Como me animo a compartir mi emprendimiento con un grupo y ya consigo quizás de los 87, si el servicio es online, lo consigo online. Si el servicio está en Lima, tengo, no, tendrá, no serán 87, serán 50. Retro, una tienda de Retromanía. Genial. Club de montañismo, excelente. Entonces, lo que hacemos es encontramos qué es lo que el cliente necesita y salimos a ocuparnos. Si el cliente dentro de los gains lo que más espera es conseguir clientes, le consigo en el curso de emprendedorismo o en la comunidad de emprendedorismo difusión. Algo como lo que hicimos recién, pero más grande, obviamente. ¿sí? Entonces, de vuelta a la herramienta. Lo primero que hicimos fue hablar de los customer jobs. Los customer jobs son los problemas, necesidades, que, no los problemas, perdón, las tareas que tiene que resolver un cliente. Las tareas que tiene que resolver un cliente. Entonces el cliente las resuelve contratando tu producto, pero tu producto no existe. El cliente no sabe qué quiere comprar, el cliente solo sabe qué cosas quiere, qué cosas quiere resolver. ¿sí? Después vimos los pains. Los pains en rojo son los dolores, problemas o frustraciones que tiene el cliente para llegar a esos jobs. Después vimos los gains. Los gains son los beneficios esperados o no esperados que el cliente quiere para hacer esos jobs. Entonces, no son los problemas ni el inverso de los problemas. Son los beneficios esperados o no esperados que el cliente quiere hacer para cumplir con esas tareas. Y aprendimos a enamorarnos del cliente y enamorarnos de sus problemas. Entonces, yo podría haber hecho una comunidad de emprendedores, podría haber hecho videos en YouTube, podría haber hecho workshops en vivo, podría haber hecho un libro, ¿no? Me puedo fijar desde mi producto cómo calmarle al cliente esas necesidades. Esto es antes de lanzar. Después de lanzar, tienen que seguir validándolo. Entonces, el cliente al que tienen que escuchar es siempre un cliente real. Esto no lo hacen con familiares y con amigos, lo hacen con gente de verdad interesada en sus productos y servicios. Y después fuimos a la izquierda, que se llama Value Map o Mapa de Valor, que es donde está tu empresa. Y en el triángulo de la izquierda pusimos nuestros productos y servicios. Y hablamos de inventar una comunidad de emprendedores que haga workshops, que tenga un coach ontológico, que haga grupos de pertenencia, que tenga talleres en vivo, que tenga mentores. Y fuimos a explicar cómo funciona. Explicar cómo funciona es, miro cada uno de mis productos y me fijo qué dolor cumple. Si no cumple ningún dolor, no sirve. Me acuerdo de una emprendedora de repostería de, de uno de los cursos que hice en Argentina que quería fabricar muffins. ¿Saben lo que es un muffin en Perú? Bueno, en Argentina no. En <laughs> Argentina no se venden. Nadie quiere un muffin porque no los conocen. Entonces, esta emprendedora decía, pero en Nueva York se venden. Sí, pero en Argentina no. Entonces, ¿qué quieres? ¿Fabricar y tirar tu producto o querés hacer algo que el cliente necesite? Entonces, miren, y les cuento una anécdota más antes de seguir. Hace varios años, hace cosa de siete años, me llamó una, empre una empresa de alimentos muy grande. Y esta empresa de alimentos quería fabricar el relleno para ciertas tartas. ¿Saben lo que es una tarta? ¿Como un pie? Ok. Y quería fabricar relleno deshidratado. Entonces lo, lo hizo, lo desarrolló y el producto, después de meses de, la, de probarlo, ¿con quién lo probó? Con todo su equipo, con sus empleados. Imagínate dos cosas. Ir a probar algo secreto con, delante de tu jefe y que además lo hayan cocinado un cocinero profesional en un horno a temperatura controlada. Esa, esas experiencias previas le daban un puntaje de 7 u 8. Esas experiencias previas le daban un puntaje de 7 u 8. Cuando se lanzó al mercado, hubo gente que dijo: No se lo daría de comer ni a mi perro. Esa frase que escucharon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enamoraron de su producto. Porque solo lo vivieron ellos con sus propios clientes internos, que eran sus empleados. Si lo hubieran hecho a una persona normal que cocina en su cocina, que no es chef. Que no es cocinero, le hubieran, hubieran escuchado esto antes. Por eso las ideas no valen, por eso lo único que vale es el cliente. ¿sí? Entonces, sí, o oh, <laughs> oh, fue un desastre en realidad. Entonces, de vuelta, a nivel de herramienta, detallamos los propios y servicios y los conectamos con los dolores a través del pain reliever o los conectamos con los gains a través de este espacio que se llama Game Creator. Vamos a volver a la presentación. La presentación la fui salteando, se las voy a dejar PUCP después, si se las compartirá, no sé a través de dónde, Gaby, ustedes sabrán. Entonces, vamos a ver lo que hicimos. Trabajamos con post-its, elegimos un cliente de tal manera que exista, e hicimos un cliente que éramos nosotros mismos, emprendedores con ganas de aprender a emprender, que es este, emprendedores de Latinoamérica que quieran aprender a emprender. Nos paramos en el customer segment, nos paramos a la derecha en el círculo y dijimos que no existe tu este emprendimiento, que por ahora existen solamente clientes. Y trabajamos el círculo. Pusimos post-its y los hicimos juntos y recorrimos los jobs. Después hicimos los pains mirando los jobs e hicimos los gains mirando los jobs. ¿sí? Los dolores abajo a la izquierda, los gains arriba. Y de esa manera pudimos completar el customer profile. Después dijimos que no le importaba todo al cliente de la misma manera e hicimos un ranking, hicimos una votación ejemplo para entender que eso era un ranking. Y que el emprendedor que quiere aprender a desarrollar su idea nos permitió terminar el círculo. Y después nos fuimos al cuadrado y definimos el área triangular, que era productos y servicios. Y después definimos los pain relievers, que eran los calmantes, y los gain creators, que eran los de arriba. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Bien. Y lo que dijimos es que tus productos no son tu propuesta de valor. La propuesta de valor es todo lo que lo rodea, que calma al cliente. Entonces, primera pregunta que tengo. De lo que aprendimos hasta acá, de lo que compartimos hoy, quiero saber qué vamos a hacer con esto. Entonces, saber qué vamos a hacer con esto lo van a charlar con sus grupos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer de vuelta grupos de siete personas más o menos y los voy a invitar en máximo tres minutos, máximo tres minutos a que compartas con otros emprendedores que están igual que vos, que no saben, que quieren aprender y que tienen miedo, de lo que se llevaron hoy, de lo que estudiaron y aprendieron hoy, qué pueden hacer mañana, qué pueden hacer mañana, ¿sí? Entonces los invito dos minutos, no tres, dos minutos a compartir, acepten la invitación que les aparece en pantalla, acepten la invitación que les aparece en pantalla y charlen dos minutos, conversen dos minutos. De vuelta, los que están en Zoom, acepten la invitación y conversen dos minutos. Bien, a los que han quedado aquí, si están presentes, si están escuchando el taller. Y tienen ganas de aceptar la invitación, van a poder hablar con otros emprendedores e identificarse en ellos, escuchando qué van a hacer ellos. Si les da miedo o vergüenza hablar, no tienen que hablar, pero pueden escuchar a los demás y ver qué van a hacer ellos. Es una conversación muy cortita. Vamos a darles un minuto y medio más. Y si no querés unirte o no podés, ningún problema tampoco. Jonas, ¿te parece mientras ellos van discutiendo por sus breakout rooms, yo les recuerdo a la gente que nos está viendo en vivo que Toda la información que estás compartiendo se está quedando grabada en el Facebook del CIDE. Así que si quieres volver a ver las diapositivas o si por ahí te quedaste eh, atrás en una parte, quieres revivirlo porque quieres eh, seguir con el ejemplo paso a paso que nos ha ido dando Jonás, puedes volver a verlo en la página de Facebook del CIDE cuando termine la transmisión. Perfecto, Gaby. Entonces voy a avisarle a los grupos que queda un minuto y los voy a traer. Listo, en un minuto vuelven todos, entonces los que están en Facebook o en YouTube y quieren reflexionar, ¿qué van a hacer con esto mañana? Mi invitación, bueno, ahora se las digo cuando todos vuelvan, pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con esto mañana? Ahí van volviendo algunos de los grupos, esperamos 30 segundos más. Bien. Aguanten 30 segundos y esperamos al resto del grupo que vuelva. Si algunos ya estuvieron conversando y se animan a poner por el chat qué van a hacer mañana, genial. Bien, entonces, a ver si vuelven el resto del grupo, cinco segundos. Bien, ahí están volviendo todos, volvemos a hacerlos casi 100. Bienvenidos. Entonces, nos comparten por el chat qué pasó en el grupo, qué pueden hacer con esto desde mañana, qué se llevan hasta acá, a qué se comprometen. Y mi sugerencia, todos nos miramos, dice Luis, <laughs> tengo tarea, dice Jenny, materializar la idea, poner en práctica. Hablamos un poco a quitarnos los miedos. Vuelve a salir el miedo y vamos a hablar del miedo dos minutos, aunque no esté en el, en el temario. Entonces, hagas lo que hagas. Mi invitación a partir de mañana es a que te enamores de tu cliente y tu problema, no que te enamores del, de tu producto. Empecé a hablar con clientes. Entonces, si vos decís quiero fabricar cosas de repostería, casi que me iría a, una, a un local que venda repostería y le preguntaría: como, Mirá, estoy pensando en fabricar brownies. ¿Qué, qué tienes para decirme de eso? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Por qué no comprarías acá? Haría investigaciones. Ahora vamos a hablar de, de investigación. Pero si quieren, bueno, vamos a someterlo a votación. Miren, como una cosa que yo hago mucho en vivo es. Claro, ahora. ¿Y cómo lo averiguan? Preguntan. Ahora les cuento. Entonces, vamos por el chat un segundo. Diez segundos para que me digan si les doy cinco minutos para hablar del miedo o no. ¿Quieren hablar del miedo o no? Ustedes son el cliente. ¿Quieren que hable del miedo, sí o no? Sí, listo, mayoría es de sí, gracias. Hablamos del miedo, entonces. Esto es escuchar al cliente, ¿no? O sea, en vez de decidir yo hablar de lo que yo quiero hablar, es, yo tengo un grupo de 80 personas, de las cuales hay varias que quieren entender qué, qué significa el miedo. Entonces, van cinco minutos de eso. El miedo es una emoción. Y las emociones se sienten, no, no se diseñan, te pasan. No es que decís, te, te despertás de la cama y decís, hoy tengo ganas de tener miedo. No, no, te pasa, tener miedo. Al igual que la alegría, al igual que la tristeza, al igual que el enojo, al igual que la ternura, al igual que el erotismo, son emociones. Y las emociones vienen. Entonces, como coach, me toca compartirles que las emociones te predisponen a algo. Vienen y te hacen tener ganas de algo. El enojo... Te hace dar ganas de enfrentarte, de gritar, de defenderte, de defender tus valores, de defender a tu familia, de defender algo que pasó que es injusto. Ni hablar de lo que, a qué te predispone el amor. El miedo es una emoción que se siente en el cuerpo que es muy sana. Tener miedo está bien. Si no tienen miedo, chocan el emprendimiento. Tener miedo está bien. Eso es lo primero. Es sano. ¿Y qué significa? Significa que Alguien me dice como que puedo perder algo importante, como que o que no puedo hacerlo. Y es como una señal de alarma. Imagínense no tener miedo y manejar una moto, se dice moto, motocicleta, un auto, un carro, al borde de un precipicio y no tenés miedo. Quizás te caes, pero como tenés miedo vas un poquito menos del borde o en una montaña si estás escalando. Tener miedo te hace agarrarte más fuerte. Entonces, el miedo es eso, es una señal de alerta. Bip, 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 bip. Hay algo. Ojo, quizás no vendemos. Ojo, quizás a la gente no le gusta el producto. Che, quizás no sabes de finanzas. Entonces, escuchar al miedo, lo primero es, de, es entender que es una señal de alarma, nada más, y que te puede predisponer a algo. Hay tres cosas en las cuales nos predispone el miedo. La primera es que nos puede predisponer a huir. Tengo miedo, me voy. Como, no sé qué hacer, no sé, no, no quiero emprender, no quiero emprender. Y me voy. Otra es que te predispone a quedarte paralizado, como, ¡Ah! no sé, no sé, no sé, no sé, y el tiempo pasa. Y la tercera es que te predispone a ocuparte. No sé nada de finanzas, listo. O sea, tengo esa escucha, como no sé nada de impuestos, voy a llamar a mi primo el contador. No sé nada de emprender, voy a ir a PUCP a hacer un taller. No sé nada de innovación, voy a contratar a Gabriel. No sé nada de ventas, voy a verme 10 videos de ventas. No sé nada de redes sociales, voy a verme 10 videos de redes sociales. Entonces, lo importante del miedo es entender dónde estás vos, a qué te predispone. ¿Estás paralizado? ¿Estás huyendo? Si te sentís bien en eso, está bien. Yo no estoy acá para decirte que no huyas. Estoy acá para decirte que no huyas si estás incómodo en huir. Estoy acá para decirte que no te paralices si estás incómoda estando paralizada. En ese caso te, te digo, escucha el miedo y sí, qué lindo, ¿ok? Me está diciendo algo, ¿qué? ¿Qué qué me está diciendo? ¿Cuál es la señal de alarma? Escucharla y salir a ocuparte de eso. Eso es lo que tenés que hacer. Está bien que tengan miedo a emprender, está bien que tengan miedo a emprender, pero pónganle una palabra. ¿Qué es el miedo a emprender? ¿A qué? ¿A no vender? ¿A que te juzguen? ¿A qué? ¿Saben por qué no? ¿Por qué, no, por qué tienen que poner una palabra? Porque si al miedo no le ponen una palabra, se transforma en angustia. Y los que la hayan sentido saben de qué hablo. ¿no? La angustia es como algo que se siente en el pecho, que está acá. Y es como, como el miedo al miedo. Ahí ya es medio tarde. Como miedo al miedo, ya no sé ni por qué estoy así. Entonces pónganle un nombre al miedo. Como me desperté con miedo, ¿a qué? ¿Qué me está pasando? Cierren los ojos y escúchenlo. Háganse amigos, coqueteen. Hace varios meses conocí a un emprendedor de 75 años. Y este emprendedor me decía: Jonás, perdí el miedo, no tengo más miedo. ¿Y cómo no tengo miedo? No tengo más miedo, no lo siento, no lo siento en el cuerpo, lo extraño. Porque como ya pasé por todo, ya pasé por cosas relacionadas con enfermedades, con la muerte, con mi, con mi primer beso, con mi primera vez, con mi primer divorcio, con mi casamiento, con convivir, con tener hijos, con que los hijos se vayan de la casa, todas esas imaginaciones que uno tiene miedo las pasó todas. Y si ahora es como que floto, no tengo miedo a nada, como que lo peor que puede pasar, ¿qué es? Siempre sé que no es tan grave. Entonces los invito a coquetear un poquito con el miedo. Santiago dice: a perder los ahorros de tu vida. Entonces, no lo hago con mis ahorros. Busco un inversor, busco a alguien que le doy la mitad de mi empresa, pero uso su plata. O me pregunto al revés: ¿por qué perder los ahorros? Perder los ahorros significa que no cobras. No cobrar significa que no vendes. Entonces, si vas a vender, no vas a perder los ahorros o que vas a gastar de más. Entonces, desde el primer día, aprendes a controlar lo que entra y lo que sale de tu empresa, y no vas a perder los ahorros. Eso sería escuchar el miedo. ¿sí? Listo, dije cinco minutos. Entonces, si quieren algo más de eso, les escribo un segundito eh, en, en el chat mi cuenta de Instagram para que me sigan ahí, y cualquier pregunta que tengan, me escriben ahí por privado, no, no, no pasa nada. Entonces, a los que me quieran seguir, ahí lo puse en el chat. Perfecto, Jonás. Muchas, muchas gracias. Ha estado eh, súper interesante esta herramienta que nos estás presentando y creo que es bien complementaria con otras que ya hemos visto también, eh, las mismas del de, de maestro Osterwalder, que siempre me, me complica su apellido a mí. Ajá. Eh, Gracias, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Por ¿Puedo cerrar con una has... pregunta de encuesta, Gaby? ¿Perdón? ¿No? ¿Puedo cerrar con una pregunta de la encuesta de antes, en pantalla? Sí, por supuesto, ¿Sí? por yo, supuesto. un minuto. Uh, te doy un minuto. Dale, entonces, a los que usaron el, el menti, menti de antes y a los que no, en su celular pueden ir a menti.com y poner este código y cuéntenos cómo se van del encuentro. Así lo cerramos juntos y leemos las palabras de los demás, es anónimo, entonces van a menti.com en su navegador del celular o de la computadora o de la tablet o de cualquier lado que tengan y le ponen este código y lo responden ahí, en menti.com. Entonces la pregunta es, ¿cómo se van de este encuentro? A los que están en Facebook, en YouTube, si nos quieren compartir desde Menti, nos cuentan cómo se van del encuentro, pero no, no tanto por el chat, sino por la herramienta. ¿Quién se anima entonces a ir a menti.com y con el código en pantalla 8731415 nos cuentan cómo se van del encuentro. A los que ya hayan ingresado antes, solamente se les actualiza sola la pregunta. Y ahí vemos algunas, algunas palabras de algunos de los asistentes: se van predispuestos, entusiasmados, con perspectiva, motivadas. Inspirado, qué linda palabra, inspirado, fortalecido, feliz, con ganas de emprender, agradecida, satisfecho, en otros procesos. Qué misterio es. Feliz, aprendí muchísimo, el aprendizaje fue fácil, pensando en mi cliente, motivado, entusiasmado, genial, alegre, alegre y motivado con otra perspectiva. Gracias por compartirlo. Y esto nos ayuda a entender cómo se van los demás, ¿no? porque si no nos lo preguntamos, no entendemos del, de los demás cómo estuvieran. Voy a emprender. Ese es para pegarlo en, en, en algún lado. Voy a emprender. Como, es una intención que en coaching se dice una intención muy declarada. O sea, alguien puso, ¿cómo me voy? Voy a emprender. Esta es una afirmación muy fuerte. Buenísimo. Gracias por compartirlo. Dejo de compartir pantalla entonces con Gaby para hacer el cierre. Eh, gracias, gracias. Pueden contactar a Jonás para hacerle las preguntas que creo que han quedado al aire todavía porque hay un montón de preguntas en el chat. Eh, okay. a, a, Jonás Mose en Instagram, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Y a las personas que nos están viendo en el Facebook o acá mismo en el Zoom, no se olviden que seguimos con el EmprendePuc. Tenemos una charla a continuación de historias de éxito, emprendedores que vienen de distintas regiones del Perú a compartirnos sus casos de éxito. Y de paso, les menciono que no se olviden, señores emprendedores y empresarios, que este mes tenemos nuevos programas de capacitación en el CIDE, como la Diplomatura de Gestión Comercial para empresarios que desean conocer cómo incrementar las ventas de su negocio, que inicia este 10 de noviembre, o el taller de Customer Experience, que tiene como objetivo diseñar experiencias innovadoras y memorables para los clientes. Que empieza el 9 este lunes ahorita nomás y o oh, el programa de gerentes emprendedores donde adquirirás herramientas prácticas para fomentar la innovación y el emprendimiento en tu empresa, que empieza el 16 de noviembre. Los invitamos a visitar estos programas y otros en cide.puc.edu.pe. Entonces, gracias Jonás por todo lo que nos has dejado. Un yo placer. me llevo yo me llevo Así como tú has puesto ahí en el muro, yo también quiero decir qué me llevo de la presentación de hoy. Y me llevo la palabra eh, cliente real somos nosotros también. Entonces, tenemos que, muchas veces queremos pensar, pues, como solo del otro lado. Nos olvidamos que nosotros también somos clientes. Totalmente de acuerdo, Gaby. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos más tardecito en el EmprendePUC 2020. Y ahorita nomás con otro moderador van a estar las historias de éxito de emprendedores regionales. Así que, vayan. Muchas gracias.